lo que estamos hablando. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Levante sus manos un momento, mi amado hermano. Ahí donde está, aleluya. Y digámosle al Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en su casa. Realmente que es un privilegio, aleluya, poder llegar a la casa del Señor, poder estar en su casa, aleluya, y saber, mi amado hermano, que es la misericordia del Señor la que nos tiene en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es su nombre, Él se deja sentir. Yo no sé, mi amado hermano, si usted ha podido sentir la presencia del Señor, pero Él se mueve, mi amado hermano, a través de la alabanza, aleluya. Aquella alabanza que sale de su corazón, aquella alabanza, aleluya, es la que llega hasta allá, hasta el trono de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dele ofrenda de palmas a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy agradecida con el Señor, mi amado hermano, por esta oportunidad que Él nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya ahí conmigo, aleluya, al libro de Josué. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias le doy también a mis pastores por esta oportunidad que nos da, aleluya, de poder llevar la palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Libro de Josué, mi amado hermano, en su capítulo 10, estaremos leyendo hasta el versículo número 14. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Desde el versículo 1 del capítulo 10 de Josué hasta su versículo 14. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: El campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo su pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazel? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Gloria a Dios. Porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Bendito Aleluya. Sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Maravilloso Dios. Estaré predicando bajo el tema: si confiamos y nos esforzamos, Dios nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Dígale allí a su hermano que tiene al lado, aleluya: si confiamos y nos esforzamos, Dios nos da la victoria. Bendito sea el nombre amén, del amén. Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. En el libro de Josué, mi amado hermano, podemos ver, amén, cuando en el capítulo 1, amén, el Señor encomienda a Josué, aleluya, una tarea no fácil. Amén. Una tarea, mi amado hermano, que le quedó, aleluya, porque después de que Moisés murió, dice la palabra, amén, que le tocó a Josué ser el líder de aquel pueblo. Así es. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 1, mi amado, vemos cómo el Señor, aleluya, le habla a Josué y le dice que así como estuvo con Moisés, así estará con él también. Gloria aleluya. A Dios. Era, aleluya, la palabra y la promesa del Señor para Josué. Amén. Y dentro, mi amado hermano, de aquello, de los mandatos que le dan, él le dice estas palabras: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días. Nadie te podrá hacer gloria frente al Señor. Pero si él se esforzaba. Amén. Amén. Pero si él, aleluya, se esforzaba delante de Dios. Señor. Era una promesa, mi amado hermano, que él iba a estar así como estuvo con Moisés, así también iba a estar, aleluya, con él cuando él, aleluya, ya él ya estaba empezando a dirigir lo que era el pueblo de Israel. Gloria a Dios. A través, aleluya, de todos los capítulos anteriores, podemos ver, aleluya, cómo Josué, mi amado hermano, él, aleluya, pudo atender a la voz del Señor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que si el Señor deposita algo en sus manos, es porque Él sabe que usted lo puede hacer. Amén. Es porque sabe que yo lo puedo hacer. El Señor no va a poner cargas a nadie, mi amado hermano, ni va a poner, aleluya, aquello que usted no pueda llevar, aquello que yo no pueda llevar. Bendito sea Dios. Él conocía, aleluya, a Josué. Él fue el elegido para poder sustituir a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Así, mi amado hermano, yo creo y estoy segura, bendito sea el nombre del Señor, que lo que el Señor pone en sus manos es porque sabe que usted lo puede guiar y lo puede llevar. Gloria a Dios. Que usted, aleluya, que nosotros lo podemos llevar, porque como le digo, el Señor no va a poner cosas en usted y en mí que nosotros no las podamos llevar. Alabado sea Dios. Y le dice el Señor a Josué: mira, yo te mando que te esfuerces. Y no se lo dice una vez. Si leemos, aleluya, todo el capítulo 1, vemos que se lo vuelve a repetir. Señor. Y se lo vuelve a repetir y se lo repite nuevamente. Mi amado hermano, Josué, esfuérzate. Así es. Josué le dice: esfuérzate y sé muy valiente, le dice en uno de sus versículos. Gloria a Dios. Y sé muy valiente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es linda, las promesas del Señor son hermosas. Le dijo: nadie te podrá hacer frente, Josué. Sí, Señor, amén. Y qué bonito, mi amado hermano, porque cuando nosotros vienen a nosotros esas promesas, nadie te va a hacer frente, ¿verdad? Que uno se siente feliz, pero sí, le Señor. Dice, pero tú esfuérzate. Amén. Y ahí es como que ya donde no, ahí como que ya decimos, no esforzarse, no mucho. Pero le está diciendo: si tú te esfuerzas, yo voy contigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te esfuerzas, Josué, yo cumplo mi palabra, porque la palabra del Señor le estaba diciendo: yo así como estuve con Moisés, yo así voy a estar contigo. Amén. Llega, mi amado hermano, y podemos ir viendo, aleluya, a través de lo que es el libro de Josué, cómo él empezó, aleluya, y dice la palabra, mi amado hermano, que cruzaron el Jordán. Luego de eso vino otra victoria, porque el Señor, mi amado hermano, déjeme decirle que Él es el que nos da la victoria. Gloria a Cuando Dios. Cuando nosotros
confiamos y depositamos todo en las manos de Dios. Amén, amén. En ese momento dice que cruzaron el Jordán, se abrió el Jordán, mi amado hermano. Así como él estuvo con Moisés, le dijo, así yo estaré contigo también. Amén. Sí, señor. Y se abrió el Jordán, mi amado hermano, para que pasara el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El Señor, aleluya, con su mano poderosa hizo lo mismo que cuando, aleluya, Moisés abrió el Mar Rojo. También, aleluya, así mismo estuvo con Josué. Gloria a Dios. Se llegó el momento, mi amado hermano, de que Josué tuvo que llegar a lo que era, aleluya, aquella tierra de Jericó, y tenía que conquistarla también. Y el Señor le dijo, sube porque yo estoy contigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, mi amado hermano, si podemos leer todo el capítulo 6, aleluya, todo lo que fue la toma de Jericó, cómo el Señor, aleluya, se glorificó, mi amado hermano, aleluya, y les entregó aquella ciudad también. Sí, señora, y luego, aleluya, podemos ver en el capítulo 7, mi amado hermano, que dice que en esa, aleluya, cuando ellos tomaron a Jericó, hubo alguien que tomó del anatema, de lo que el Señor le había dicho que no tocara. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hubo alguien que tocó de eso, y por eso dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, que cuando ellos subieron contra aquel pueblo de Ai, murieron. Perdieron la batalla. Sí, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de todo eso Josué no sabía. Amén. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Él no sabía. Él no sabía, bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces, muchas veces, todo recae, mi amado hermano, sobre los líderes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros no queremos reconocer nuestros propios problemas, cae sobre el líder. Y nosotros decimos, aquel tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Aleluya. Ahí no había nadie que reconociera lo malo que había hecho. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que es Josué. Dice que él se postró delante de Dios. Aleluya. Se postraron, mi amado hermano, aleluya, preguntándole al Señor. Porque él había dicho que iba, que la batalla iba a ser de ellos. Amén. Pero déjeme decirle, mi amado, que si todos caminamos en una misma visión, vamos a llegar lejos como pueblo. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a llegar lejos, mi amado hermano, como el pueblo de Dios que somos. Pero hubo, aleluya, este hombre no quería él decir que él había tomado de aquello que no le correspondía tocar. Amén. Porque el Señor le dijo, no tocaréis de eso. No tocaréis de eso. Pero él se postró delante de Dios. Y el Señor le dijo, ¿por qué te postras delante de mí, Josué? Alguien ha tomado del anatema. Señor, aleluya. Alguien había tomado de aquello que no se le había prohibido que tocara. Y entonces dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que recayó, aleluya, sobre lo que era la tribu de Judá. Y fue aquel hombre llamado Acán. Él tomó, aleluya, el Señor le dijo a Josué, y luego de todo eso, mi amado hermano, el Señor le dijo, sube contra aquella ciudad otra vez. Sube contra aquella ciudad porque yo la he entregado en tus manos. Amén. Porque yo la he entregado en tus manos, mi amado hermano, y dice que fue grande la victoria. Amén. Iba de ciudad en ciudad, bendito sea el nombre del Señor, así como el Señor le había dicho. Amén. En estos versículos, mi amado hermano, que yo leía, en el capítulo 10, los versículos que leíamos, hermano, me impactaba, aleluya, porque déjeme decirle que no fue solamente un pueblo que se levantó. Amén. Se unieron aquellos cinco reyes, mi amado hermano. Amén, así es. O sea, aleluya, que la batalla era más recia, más así fuerte. Es, sí, Señor. Más recia, más fuerte, bendito sea el nombre del Señor. Se unieron cinco y dijeron, ya donde estábamos leyendo dice que aquella ciudad de Gabaón ya se había unido. Con mentiras, mi amado hermano, llegaron allá a donde Josué. Sí, Señor. Con mentiras llegaron y le dijeron, aleluya, que venían de muy lejos. Si leemos el capítulo 9 nos damos cuenta de eso. Ellos le dijeron que venían de muy lejos a pedir ayuda, pero en un versículo ahí dice que a los 3 días ellos se dieron cuenta que eran los vecinos que estaban ahí. Gloria a Dios. Era la ciudad vecina, pero allá llegaron mintiéndole, aleluya, y a través de una promesa que este pueblo le hizo a ellos, aleluya, tuvieron que perseverar la vida de este pueblo. Amén. En este capítulo 10, mi amado hermano, dice que cuando aquel rey Adonisedec escuchó, aleluya, que ya este pueblo se había unido al pueblo de Dios, aleluya, dice que tuvo temor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que tuvo gran temor, mi amado hermano, porque este pueblo de Gabaón era un pueblo fuerte. Era un pueblo fuerte. De hombres, dice, valientes, de hombres fuertes.
pero que en ese momento decidieron, mi amado hermano, unirse al pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, mi amado hermano, hay un propósito en su vida y en mi vida, cuando hay promesas en su vida y en mi vida, déjeme decirle que no solo un problema se nos va a levantar. Muchas veces se nos juntan todos los problemas, mi amado hermano. Gloria, y ahí Jesús. Es donde el Señor nos dice, esfuerza. Amén, amén. Ahí es donde yo me imagino que Josué recordaba, mi amado hermano, ¿te acuerdas lo que te dije desde antes? Sí, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces, mi amado hermano, cuando estamos ahí en el problema, se nos olvidó la palabra del Señor. Gloria a Dios. Se nos olvida, mi amado hermano. Ahí cuando ya estamos, aleluya, que se nos han unido todos estos problemas, decimos, bueno, ¿y ahora para dónde? Bendito Rey. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Gloria a Dios. Cinco pueblos, cinco reyes, mi amado hermano. ¿Cuánta multitud de hombres peleando contra el pueblo de Dios? Adonisedec dijo, no, este pueblo se unió a Gabaón, se unió a Israel. Ahora yo vengo y traigo los demás para que se unan conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos ahí a leer en el capítulo 2. En el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor, del capítulo 10. En su versículo 2 dice, y tuvo gran temor porque Gabaón, dice, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, dice, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió, mi amado hermano, a decirle a todos aquellos, únanse conmigo. Únanse conmigo. ¿Cuántos se unirán en contra de usted y en contra de mi vida? Gloria a Jesús. Para detener, mi amado hermano, el propósito que Dios ha puesto en su vida y que ha puesto en mi vida. Los problemas, mi amado hermano, llegan en ese momento, aleluya, cuando vamos de victoria en victoria. El Señor, mire, mi amado hermano, nos da una victoria y se levantan cinco queriendo venir a apagar aquel gozo que hay en su vida y que hay en poder en Cristo, aleluya. Para poder, mi amado hermano, detener aquel propósito que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado, que Dios tiene para nosotros. Estos cinco hombres, hermano, llegaron y dijeron, bueno, vamos a unirnos y vamos a detenerlo. Y vamos a detenerlo. Eso es lo que el enemigo hace, mi amado hermano. Sí, Señor. No es otra cosa. Eso es lo que hace. Amén. Se une en contra del pueblo de Dios. Señor. Se une, mi amado hermano, allá, aleluya, para hacerle la guerra al pueblo de Dios, para hacerle la guerra a usted y a mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Muchas gracias, Rey. En el capítulo 6 dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en las montañas se han unido contra nosotros. Así es. El pueblo de Gabaón, mi amado hermano, fue una comisión la que llegó allá al pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fue una comisión que llegó hasta allá a decirle que ellos, aleluya, ellos iban, aleluya, mintiendo porque dijeron que eran de otro lugar, pero luego lo descubrieron, mi amado hermano, y a través de aquella promesa que el pueblo de Dios hizo, aleluya, porque uno de los mandamientos es que dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. A ellos ya ellos hicieron esa promesa en el nombre de Jehová. Entonces ellos dijeron, no podemos, aleluya, echar fuera a ellos, sino que ya les dijimos que vamos a perseverar su vida. Amén. Y a través, miren, cómo es Dios de bueno, a través de esa promesa que le hicieron, fue como ellos mandaron a pedir ayuda porque ya lo habían descubierto y ellos le dijeron, bueno, hagan con nosotros lo que a ustedes les parezca. Entonces dice la palabra que fueron leñadores y aguadores hasta hoy del pueblo de Dios. Gloria lo Dios. Dice en el capítulo 9. Ellos eran los que recogían la leña y ellos eran, aleluya, los que sacaban el agua para lo que era, aleluya, la casa de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice mi amado hermano que a través de esto, ellos mandaron a pedir ayuda. Mandaron a pedirle ayuda al pueblo de Israel. Ven, porque ya era contra ellos que iban, porque como se habían unido, ya dijeron, no, estos se unieron, aleluya. Gloria ellos a Dios. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos unimos lo que es al pueblo de Dios, cuando nosotros venimos a los pies del Señor? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que se levantan son los problemas. Gloria a Dios. Son los problemas y a veces decimos, no, allá afuera estaba mejor. Bendito Rey. No, no estamos mejor porque los problemas se nos van a dar en todas partes, mi amado hermano. Gloria a Dios. Pero la solución, aleluya, y la bendición para nosotros es que el Señor dice su palabra, que va con nosotros, aleluya, como poderoso. Señor.
Porque como decía la alabanza, Él es quien pelea por nosotros. Sí, Señor, aleluya. Jehová dice, es mi guerrero. Sí, Señor, Josué dijo, Jehová es mi guerrero, Él no se echó para atrás, mi amado hermano. Gloria a Dios. Y dice en el 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Gloria a Dios. Subieron, mi amado hermano, a pelear. Subieron, aleluya, a ir por aquel pueblo, mi amado hermano. Mire, cuando nosotros nos unimos en oración, mi amado hermano, cuando nos unimos en alabanza, déjeme decirle, mi amado hermano, aleluya, que estamos peleando juntos. Amén. Porque se mueven cosas en lo espiritual, mi amado hermano, aleluya, para poder detener esa alabanza que llega hasta el trono de Dios. Sí, Señor, aleluya. Se unen muchas cosas, mi amado hermano. Y dice que ellos subieron, mire, como subieron como un solo pueblo, iban todos, mi amado hermano. Todos iban en una sola visión. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Todos iban en una sola visión. Aleluya. Ahora muchas veces la iglesia es que perdemos la visión, mi amado hermano. Gloria a Dios. Amén. Bendito Rey. No debíamos. Señor, no debíamos, mi amado hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y subieron todos, dice, como un solo. Ellos subieron como el pueblo de Israel que eran. Como nosotros nos unimos como la iglesia de Cristo que somos. Amén. Bendito sea Dios. Subieron, mi amado hermano, a defender aquel pueblo de Gabaón. Sí, Señor. Aleluya. Y dice en el 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aleluya. Bendito sea Dios. Ninguno de ellos, le dijo, te podrá hacer frente. Recordándole, mi amado hermano, aquella promesa que le había dado en el capítulo 1. Gracias, Jesús. Esas son las promesas que el Señor nos recuerda a nosotros, mi amado hermano. Aleluya. Pero muchas veces nosotros nos confiamos. Señor. Nos confiamos, mi amado hermano. Y cuando ya estamos en el problema, ya no hayamos qué hacer. Porque nos hemos confiado. Hemos dejado de buscar al Señor. Alabado hemos sea dejado Dios. De alabarle como le alabamos. Santo, mi amado hermano. Señor. Hemos dejado de buscar la presencia del Señor. Porque no se busca solamente en el templo, es también en nuestros hogares. Y muchas veces eso falta, mi amado hermano. Muchas veces eso falta. Aquí nos unimos como el pueblo de Dios que somos. Y en nuestros hogares, mi amado hermano, tenemos que buscarle también. Amén. No vamos a esperar solo el sábado para poder cantarle una alabanza al Señor. Señor. Yes. Sí, porque miren, mi amado, muchas veces, mi amado hermano, venimos y le cantamos solo en el culto. Señor. Y el culto solamente sábado y domingo. ¿Y qué pasa en los otros 5 días? Aleluya. ¿Qué pasa con esos otros 5 días, mi amado hermano? Que es donde, mire, el trabajo, el quehacer en el hogar, que cuidar a los niños, que llevarlos a la escuela. ¿Qué pasa ahí? Se nos olvida la alabanza que tenemos que darle al Señor. Poderoso Dios. Se nos olvida, mi amado hermano. Y dice, aleluya, que le dijo, nadie prevalecerá delante de ti, Josué, nadie. Sube confiadamente porque Amén. Yo te Gracias, he dado la Señor. Victoria. Alabado Mire cómo es el Señor, mi amado hermano, cuando confiamos y nos esforzamos también. Así es. Sí, porque las promesas del Señor son tan hermosas, mi amado hermano, pero también Él requiere de nosotros que nosotros, Señor, aleluya, podamos obedecer a lo que Él nos dice. Bendito sea Dios. Le voy a decir, perfectos no somos porque no hay nadie perfecto. Pero que debemos, aleluya, seguir hacia adelante, debemos de seguir hacia Gloria adelante. Gloria a Dios, aleluya. Josué no descuidó la posición, aleluya, que el Señor le había dado. Amén. Y a veces la descuidamos. Sí, Señor. A veces descuidamos aquella posición que el Señor nos da. Alabado. La descuidamos, mi amado hermano. Maravilloso. Y entonces dice Dios. Que le dijo, nadie prevalecerá delante de ti. Nadie te podrá hacer frente. Cuando nosotros, mi amado hermano, vemos aquellos problemas que se vienen encima, mi amado hermano, y viene uno tras otro, y se nos juntan 5, como estos 5 reyes, ¿qué es lo que hacemos? ¡Gloria a Dios! Y, digamos, imagínese uno por día, cuando ya venimos aquí el sábado, ya traemos 5 problemas encima. Y a veces que hacemos, mejor no voy a ir a la iglesia porque para qué si estoy lleno de problemas. Aleluya. Venid a mí, dice el Señor. Alabado sea Dios. Venid a mí. Venid a mí. Venid a dejarme, amado hermano. A su Bendito nombre, sea gloria. El nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dejar los problemas en las manos del Señor. Amén. Y Él nos da la victoria. Sí, Señor, a veces así es. No queremos soltar aquel problema, ahí lo tenemos. Y es que es mi problema, dice uno, y ahí lo lleva. Gloria a Dios. Venimos a la iglesia y salimos Vive con nuestro Rey. Problema. Señor. Y ahí vamos. Porque no lo queremos soltar. Aleluya. Porque no lo queremos dejar en las manos del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No lo queremos soltar. Alabado sea Dios.
Eso le dijo, aleluya, nadie te podrá hacer frente, le dijo. Nadie prevalecerá delante de ti. En el 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con mortandad en Gabaón, mi amado, en aquellos, aleluya, ellos se unieron todos y iban contra aquel pueblo de Gabaón, allí los encontró el Señor, gracias allí, Jesús, aleluya, los reunió. Hay un momento, mi amado hermano, donde nosotros confiamos en el Señor y todos los problemas se van de una sola vez. Amén, así es. Se van de una sola vez. Llegaron uno por uno, pero miren, hay todo poder de una en sola Cristo, vez. El aleluya. Señor, aleluya, nos da la solución y nos da la victoria. Nos da la victoria, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Y Jehová dice, los hirió, los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet Orón, y los siguió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo de grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y mire lo que dice, fueron más los que murieron por aquellas piedras que el Señor mandó, que aún, aleluya, lo que el pueblo había luchado. Amén, así es. Era más aquello, mi amado hermano. Yo me imagino todo aquel pueblo, porque eran los cinco reinos que se habían unido, cinco ciudades, mi amado hermano, con mucha gente que sabía pelear. No era cualquiera también el que iba a la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Y di que estos fueron, aleluya. Y allí en aquella ciudad de Gabaón, mi amado hermano, allí el Señor los juntó a todos. Alabado sea Dios. Y aquí es donde se va a ver la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, mi amado hermano, porque el Señor pelea por usted y sí, por Señor, mí. Cuando le damos, aleluya, ese lugar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Por nosotros. Cuando entendemos que no es por nuestras propias fuerzas, aleluya, sí, Señor, aleluya. Por la ayuda de Él. Aleluya. Muchas gracias. Ahí los unió a todos, mi amado hermano. Y alma alaba al Cordero. Y lo que el pueblo iba matando a espada, aleluya, el que se iba, el Señor empezó, dice, mire, qué grande maravilla las que el Señor hace. Amén. Porque eso no es una parábola. Eso fue algo que sucedió en el pueblo. Eso fue algo visible, mi amado hermano, como aquello caía y mataba a los enemigos del pueblo de Dios. Eso no es, aleluya, una parábola, algo. No, hermano, fue algo que existió, fue algo que fue escrito, aleluya, de las maravillas que su Dios y mi Dios hace. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el 12, entonces Josué dice, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado sus enemigos. ¡Qué bueno Dios! Y como cantamos en alabanza, ¿ve? Si tu presencia conmigo no va, amén, yo amén, no voy a amén, ningún amén, lugar. Dice, no puedo llegar. Gloria a Dios. No voy a llegar. Sí, Señor. Y dice, y no me voy hasta que suceda. Amén, en ese amén. Momento, Josué aleluya. Entendió, aleluya. Gloria era a momento, Dios. Mi amado hermano, aleluya, de poder pedirle más tiempo al Señor, porque era la oportunidad grande que él tenía. Sí, Señor, así es. Era oportunidad, dijo, el Señor está peleando por nosotros aquí. Amén. Y este amén. Día no se va a terminar. Gloria a Dios. Hasta que dice, nos venguemos, aleluya, de todos aquellos, bendito sea el nombre del Señor, que venían en contra del pueblo de Dios. Aleluya. Este es el día, dijo, bendito sea el nombre del Señor. Alargó, mi amado hermano, aquel día. Amén. ¿Qué hacemos usted y yo cuando se alarga el culto? Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos a ver el reloj. Eso es así, mi amado hermano. Eso es así. Se alarga un poquito el culto. Ay, Señor. Y es tiempo, mire, ya empezamos a ver para allá. Es tiempo, ya es tiempo. Y Josué lo que le dijo al Señor este día, le dice, sol, le dice, detente. Alabado detente. Dios. Aleluya. Un día casi dice que se detuvo. Porque sí, la Biblia habla, mi amado hermano, que no ha habido ni un día como ese día en la historia de la humanidad. Gloria. Y le dijo, este es el momento, le dijo, este es el momento. Y no se va a ir ninguno con vida. Qué lindo, mi amado hermano, cuando está la presencia del Señor y nosotros amén, le podemos decir, hoy, bendito sea Dios, Señor, se va todo el problema porque tú estás conmigo, mi Dios. Entendemos, bendito sea el nombre del Señor, que Él está peleando por usted y por mí. Alabado sea Dios. Josué le dijo, no, sol, tú detente aquí. Y la luna que se detenga allá en el valle.
Bendito sea el nombre del Señor, porque yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero ver, aleluya, cómo el Señor, todos nuestros enemigos caen en el mismo día. Gloria a Jesús. Eso le estaba diciendo Josué. Un líder, mi amado hermano, aleluya, que ahí estuvo. Bendito sea el nombre del Señor, que no se detuvo a través de aquellos problemas. Bendito sea el nombre del Señor, que no se detuvo a través, bendito sea el nombre del Señor, de aquellos cinco reinos que se le levantaron. Él sabía, aleluya, en quién confiaba. Amén, amén. Hoy la iglesia, mi amado hermano, como que muchas veces no sabemos en quién estamos confiando. Así es, aleluya. Como que muchas veces estamos perdiendo eso, mi amado hermano. ¿En quién es que estamos confiando? Cualquier problema nos va a mover. Viene otro problema y nos mueve, mi amado hermano, y nos vamos apartando del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. No pasamos aquella prueba, mi amado hermano. No la pasamos. ¡Gloria a Dios! Cuando nos, el Señor, mi amado hermano, nos lleva es como un examen. Y vamos a ir subiendo, y vamos a ir subiendo, y vamos a ir subiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Es como un examen. Cuando a usted le llega la prueba, eso es una prueba, es como un examen. Para ver si todo lo que hemos nos han dicho, todo lo que nos predican y todo, en ese momento a ver qué reacción tenemos. Y si no, a repetir nuevamente. ¡Aleluya! A repetir alabado nuevamente. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor lo que quiere, mi amado hermano, que confiemos, pero que también nos esforcemos. Amén, así es. Esa era la palabra para Josué. Esfuérzate, le dice, y sé valiente. La valentía, ¿cuándo la vamos a demostrar, mi amado hermano? Es en el tiempo de la guerra. Es en el tiempo de guerra, mi amado hermano. No vamos a demostrar que somos valientes. Tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Allá comiendo, bendito sea el nombre del Señor en el campero. No. No. La valentía, mi amado hermano, es cuando estamos en esos problemas. Y que podemos seguir caminando, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi amado hermano, que aunque no caminemos, pero nos vamos arrastrando. Pero seguimos hacia adelante, amado hermano. Pero seguimos hacia adelante. Gloria a Dios. Pero seguimos caminando hacia adelante. Seguimos hacia el frente. Aleluya, confiando en el Señor. Porque no todos los momentos, mi amado hermano, de un soldado, es que todos los momentos, aleluya, no, pasan. Cosas duras, mi amado hermano. Amén. Un soldado en la guerra, literal, lo hieren. Amén. Lo hieren. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él camina. Él camina, mi amado hermano. Ahora nosotros no queremos caminar. Si con una mirada, mala mirada que nos haga, mi amado hermano, nos detienen. Gloria a Dios. Ni es que nos voltearon a ver mal, pero ya nosotros ya nos voltearon a ver mal. Vamos. Sí, mi amado hermano, es lo que está viviendo la iglesia. Y no solo esta, lo digo la iglesia, mi amado hermano, a nivel mundial. Ya nos estamos volviendo como que muy sensibles, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el trabajo, olvídese que lo regañe el jefe. No, pero que el pastor llame la atención. Ay, Señor bendito, ya no hay amor. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, para que nos llame la atención, ay Dios mío. Aleluya. Eso es lo que está viviendo la iglesia. Eso es, mi amado hermano. Y el Señor no quiere, como predicaba mi pastor, que nos estemos quejando por todo. Por todo, mi amado hermano, nos quejamos. Por todo. Josué dijo, no, yo voy a ir. Señor, si usted va conmigo, haga que este día se detenga. Que se detenga y que se separe el sol. Mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Como mi amado hermano, el Señor escucha nuestras oraciones. Amén, así es. Como el Señor, aleluya, se agrada que confiemos en Él. Amén. Porque si no hubiera sido por el poder de Dios, no se detiene el sol. Amén. Sí, Señor. Pero el Señor dijo, estaba viendo cómo Josué estaba confiando en Él a través de todo esto, mi amado hermano, de que dice que se unieron todos. Allí es cuando nosotros, mi amado hermano, debemos de seguir hacia el frente. Allí es cuando nosotros, aleluya, se nos levanta el problema, hermano. ¿Quién no pasa problemas? ¿Quién no pasa problemas, mi amado hermano? En el caminar del Señor tenemos que pasar problemas. Es que tenemos que pasarlo. Tienen que venir a nuestra vida para poder hacerlo, mi amado hermano, más fuertes. Para eso vienen los problemas. Y usted dirá, no, hermana, usted no tiene problemas, los pasamos, mi amado hermano. Se pasan problemas grandes, se pasan pruebas grandes, dificultades grandes, pero cuando confiamos en el Señor. Sí, Señor, aleluya. Es bueno. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos que lo que nos paramos aquí no hay problemas. Muchas veces pensamos, mi amado hermano, no, ellos están cada sábado, cada domingo. No, mi amado hermano, todos pasamos dificultades. Tal vez usted no va a pasar las mismas mías, no. Cada quien va a pasar las dificultades que el Señor ponga, las pruebas que el Señor ponga. Gloria a Jesús. Cada uno va a pasar, mi amado hermano, las diferentes situaciones. Pero usted y yo tenemos el mismo Dios de Josué. Amén, así es. Pero usted y yo tenemos ese mismo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es el mismo Dios que le servimos, el Señor no cambia. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no cambia ni cambiará porque Él es el mismo. Amén, sí, Él Señor. Él permanece, mi amado hermano. Él es digno de alabanza. Poderoso. En el nombre del Señor. Vive el Rey, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Las dificultades llegan para hacernos más fuertes, mi amado hermano. Alabado sea Dios. Esto que, este problema y estas situaciones que pasó Josué. Se les unieron todos, mi amado hermano. Bien, se fueron todos en contra, aleluya, del pueblo de Dios. De por sí, mi amado hermano, ellos eran enemigos. Ellos tenían que ir a sacar, el pueblo de Israel tenía que irlos a sacar a ellos. Porque el Señor les había prometido aquella tierra. Pero ellos dijeron, no venimos en contra del pueblo de Dios, no, mi amado hermano. Bendito cuando nosotros, Dios. Aleluya, confiamos en el Señor, nadie nos va a poder hacer el frente. Amén, así es, nadie, así mi amado es. Hermano, nadie va a poder hacer la obra del Señor. Se levante, quien se levante, mi amado hermano, déjeme decirle, maravilloso es nuestro Dios, que Él es el que va con nosotros. Amén. Él es el que pelea la batalla por el pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Él es el que pelea la batalla por usted, por mí, mi amado hermano. No se sienta solo, mi amado hermano. Amén, no se sienta solo. Confiemos en el Señor, busquemos al Señor, que Él tiene la respuesta a ese problema. Señor. La respuesta a esa dificultad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, hermano, pensamos que ya no hay salida. A veces, aleluya, los problemas, aleluya, nos atribulan, mi amado hermano, tan fuerte, mi amado hermano, y que a veces, aleluya, pensamos que estamos solos, pero déjeme decirle que no estamos solos. Amén, así es. Es ahí donde Dios se glorifica. Sí, es Señor. Ahí donde Dios, aleluya, dice, es aquí donde se va a glorificar el Señor, mi amado hermano. Pongamos todo en las manos del Señor, pero no gloria a Dios. Del Señor, mi amado hermano. Señor, aleluya. El pastor predicaba, el tiempo es corto ya. El tiempo es corto ya, mi amado hermano. ¿Por qué cree que se le levanta o se nos levantan los problemas en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en la familia, mi amado hermano? Es por lo mismo. Porque lo que el enemigo quiere es destruir los hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere, mi amado hermano, que estemos en disensiones, que estemos, aleluya, en pleitos. Ya no estamos para estar en pleito, mi amado hermano. Amén, amén, así es. Ya no estamos para estar peleando con el hermano. No, no, no. Estamos, amado, amado hermano, para poder seguir hacia el frente. Sí, orar Señor. Por el hermano. Bendito gloria a Dios. El nombre del Señor. Orar por el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hacia el frente, mi amado hermano. El Señor tiene propósitos para su vida y para mi vida. Sí, Señor. Los tiene, mi amado hermano, los tiene. El Señor tiene propósitos, pero es necesario poder confiar y esforzarse en el Señor. Sí, es necesario, aleluya. Mi amado hermano. Es necesario para que podamos ver esas promesas. Tenemos que confiar y tenemos que también esforzarnos. Qué bueno tenemos Dios. Que esforzarnos. Porque las cosas, mi amado hermano, no son fáciles ni serán fáciles. Amén. Ni serán fáciles, pero lo bueno es que el tiempo ya es corto. Amén. Nombre del Señor. Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice la palabra, mi amado hermano, que hubo el sol se detuvo. Se detuvo el sol y se detuvo la luna. Porque como cuando ya va el sol, aleluya, ya la luna es que ya viene, dice que es como que viene empujando. Y el sol se va quitando y ya la luna viene saliendo. Entonces dijo Josué, no puede ser. Se va a detener el sol y se va a detener la luna allá también. Alabado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegó, mi amado hermano, ese tiempo, bendito sea el nombre del Señor, de ese gran milagro, mi amado hermano, que a veces otros no creen el milagro que Dios hizo en usted y en mí, pero con que nosotros lo creamos, mi amado hermano. Porque quienes dicen, no, eso no es milagro. Ellos, según mi amado hermano, hay algunos estudios que piensan, aleluya, que ese día fue como un eclipse que hubo.
Si usted lee y va a la historia, ellos dicen aleluya que fue como un eclipse, que por eso. No, mi amado hermano, era porque Dios estaba peleando por su pueblo. Amén, amén. Es porque Dios está peleando por su pueblo, mi amado gloria hermano. A Dios. Entonces dice la palabra, aleluya, y dice, no está escrito esto en el libro de Jacer. Ese libro, mi amado hermano, según, aleluya, el estudio, lo que yo pude estudiar, dice que es un libro como de cánticos, en donde dice que habían, aleluya, se escribían las hazañas, aleluya, que había hecho cada, podemos decir así, cada profeta, o cada, eran cánticos que el pueblo de Israel recopilaba, aleluya, viendo hacer las hazañas que se habían hecho en aquel momento. Poderoso. Gloria a Dios. Y entonces mire lo que dice, que aquellos cinco reyes, dice que huyeron, los cinco reyes huyeron, el pueblo murió ahí, pero aquellos cinco reyes corrieron, mi amado hermano. Pensaban, aleluya, que se iban a escapar de la mano del Señor. Amén, amén. Pensaron, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que llegaron hasta una cueva. Amén. Llegaron esto, y los cinco llegaron juntos también. Bendito sea el nombre del Señor. Dijeron, corramos, apartémoslo de aquí, que ya el pueblo ya había caído a espada, y sobre todo dice de los granizos, de las piedras que el Señor tiró. Amén. Entonces cuando se fueron a aquella cueva, aleluya, ya el pueblo, dice que ya el pueblo, ya pues ellos ya han vencido, ellos ya iban victoriosos, mi amado hermano, pero estos cinco se le habían escapado. Aleluya. Y cuando el Señor le da una victoria, no se la da a medias. Sí, cuando aleluya. El Señor me da una victoria, a mí no me la va a dar a medias, mi amado hermano. Es una victoria total la que el Señor da. Estos reyes pensaron, mi amado hermano, aquí no nos van a encontrar. No, hubo quien lo viera. Y dijeron, fíjense que los reyes, allá están, los cinco están en aquella cueva. Entonces dijo Josué, miren, pónganmeles unas piedras en aquella cueva y allí me los van a tener. Allí estuvieron aquellos en Cervalle. Entonces, mire, hermano, dice en el 21, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Bendito Dios. Mire qué lindo cuando el Señor va con su pueblo, mi amado hermano. En el 22 dice, entonces dijo Josué, abrí la entrada de la cueva y sacad de ella esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, al rey de Laquis y el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poner vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Gloria a Dios. Aleluya. Mire qué bonito, ¿verdad? Él estaba diciendo, mire lo que el Señor me dijo a mí, él también se lo estaba diciendo a ellos. Qué bonito, mi amado hermano, cuando uno puede darle un consejo a un hermano y aquel hermano lo recibe también. Porque a veces salimos más enojados. Nos dan un consejo y olvides, salimos enojados. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo, no temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. A ella se le había dicho, mira Josué, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente para llevar a aquel pueblo, mi amado hermano. Porque no es fácil, era un pueblo grande, era un pueblo enorme. Y entonces él les dice, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová, le dice, a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Después, mi amado hermano, dice en el 26, después de esto los hirió y los mató y los hizo colgar en un madero, en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecieron hasta hoy. Maravilloso. Están todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vaya conmigo al 42. Al versículo 42 dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. ¿Cómo dice que los tomó? De una vez. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal.
La prueba no va a durar toda la vida. Amén, así es. La prueba, mi amado hermano, no va a durar toda la vida. Amén, de amén. Una sola vez, de una sola vez, todo este pueblo cayó delante del pueblo de Israel. Aquel que se levantó, mi amado hermano, a ir enfrente de ellos, a hacerle la guerra, a unirse, el mismo día, ese día, mi amado hermano, que dijo Josué, no, este día es el día, aleluya, que ha hecho el Señor. Gloria a Dios. Se va a detener el sol, se lo pidió al Señor, que se detenga este sol, y el Señor detuvo el sol. Amén, qué bueno. Para poder, mi amado hermano, ensanchar, para poder, aleluya, engrandecer a Josué también, porque esto era notorio, mi amado hermano. Amén. Esto era notorio, y estos reyes lo que tenían eran temor, porque ellos sabían toda la historia del pueblo de Israel, ellos lo sabían. Porque ellos decían, no, ellos escuchaban cuando decían, Él abrió el Mar Rojo. Amén. Este pueblo de Israel, aleluya, es un pueblo poderoso. Pero ellos pensaban que le iban a hacer frente al pueblo de Dios. No, mi amado hermano, al pueblo de Dios nadie le puede hacer frente. Gloria a Jesús. Nadie le puede hacer frente al pueblo del Señor. El Señor, aleluya. Nadie nos puede hacer frente si confiamos nosotros en esas promesas maravillosas que el Señor tiene, mi amado hermano. Que gracias, son fieles Señor. Y verdaderas para usted y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dele ofrenda de palmas. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Hacedor de maravillas, dice su palabra. El Señor, aleluya. Grandes son sus obras, mi amado hermano. Grandes son las obras del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Confiemos en el Señor, mi amado hermano. Sigamos esforzándonos. Sigamos avanzando, bendito sea el nombre del Señor. El Señor es el que nos lleva, mi amado hermano. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Es con la fuerza de nuestro Dios. Así es. Aleluya, por esa misericordia tan grande, mi amado hermano, que hoy podemos estar en la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ayúdame a orar, mi amado hermano, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a orar, aleluya, por este tiempo. Maravilloso es nuestro bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, bendito, por esta oportunidad, Señor, de poder llegar gracias, a su casa, gracias, de poder Señor. Estar en este lugar, Señor amado. Muchas bendito. Gracias, mi Dios, aleluya, por su pueblo, Señor, por el pueblo.